estaba. Y la primera oportunidad que me llamaron, me hablaron de Family First. Realmente no quise escuchar a más nadie porque lo que escuché me fue tan atractivo que dije, esto es too good to be true. So, empiezo a ver el sistema y empecé como si no tuviera ningún conocimiento de seguro, como dejándome llevar exactamente por el sistema como está establecido en Family First. Y el primer mes superé mis expectativas y las de todo el mundo porque me decían, tú estás loco, te vas para allá a hacer algo que no sabes, en un sitio que no conoces. Pero la realidad es que, y yo pasé trabajo para que tengas un poquito de conocimiento en ese primer mes, porque no tenía un número local, simplemente tenía mi número de Puerto Rico y las personas no me contestaban la gran mayor parte. Bueno, entonces, mira, yo quiero que me expliques algo antes que entremos a cómo tú sacas la cita con las llamadas. El otro día, yo creo que fue el jueves pasado, hablamos del horario y cuántos leads, y tú sabes, más o menos la estructura de cómo hacemos el negocio y que funcione para tener mucho éxito. Si le puedes decir al equipo un poquito cómo tú compras los leads, cuántos leads y cuándo empiezas a llamar los leads. Por ejemplo, vamos a ponerlo como que para el día de llamada de hoy. Yo puse mi orden de lead el lunes. Siempre trato de hacerlo antes de las 3 de la tarde para asegurarme a darle por lo menos un día de que, en el medio de que pueda fallar. Estamos ahora mismo en campaña de elecciones, por ende los leads tienden a dominan mucho las redes y se pueden tardar un poquito. Normalmente yo trato por lo menos de tener 2 listados nuevos para cada día de llamada. Y lo otro que hago es que relleno o con Marketplace o lo que los mismos leads que ya yo no me han contestado, los vuelvo y los llamo. Lo que hago muchas veces es que durante el mes que estoy llamando, voy marcando esos nombres, por ejemplo, para que tengas una idea. Este es mi listado de personas que llamo. Wow. Citas son los anaranjados, azul no le interesa. Y estos son ya ventas de lo que he hecho. ¿Y qué hago? Lo voy marcando así y ya yo tengo una estructura sobre qué números todavía me faltan porque me contesten. Y ahí yo puedo tener un tracking de seguir llamando a la misma gente en los leads viejos porque no los voy a agotar. Prácticamente así es que yo voy pues viendo cómo bregar con los leads, llamo a los viejos, no importa que el lead haya sido de un mes, de 2 meses. Yo llamé el otro día al lead hace 3 meses cuando estaba empezando y me contestaron. Saquecita. Perfecto. Hay veces que uno da los leads tirados por ahí, realmente lo que tiene son chabones en los bolsillos, que no los está usando. Sí. Excelente. Una mentalidad que no vas a pagar. ¿Qué más hago de los leads? Definitivo, persona que no me conteste, baja la puerta, hace el door knock, llega. Tienes chavos ahí, todos esos nombres te costaron dinero, tienes que buscar la manera de recuperarlo y sacarle la inversión, como bien claramente ustedes lo hacen. Me encanta, gracias. Ok, yo creo que en este momento hay varias gentes en este equipo y en este Zoom que ya ordenaron leads o ya tienen leads y están pensando, ya escucharon a Manuel y a los entrenamientos, quieren escuchar y saber cómo sacar la cita. Y a lo mejor, ya que tú tienes mucho éxito en eso, les puedes ayudar y enseñarnos cómo lo hace el profesional. Pues mira, yo siempre que llamo, no importa el momento, ni aunque me sepa la información, siempre tengo mi script de frente. Ya con mi script, ya yo tengo un norte sobre lo que estoy hablando y si en algún momento se me olvida algo, lo que hago es que lo miro. ¿Qué tú buscas con este script? Pues que las personas te den afirmaciones positivas. Por ejemplo, yo te llamo, hola, buenas tardes, ¿me habla John? Sí. Yo, mira, mi nombre es Ricardo, te estoy llamando de la Oficina de Beneficios de Miami. Recibimos una aplicación que usted llenó por internet buscando información sobre programas de gastos finales. Muchas veces me pueden decir, ay, yo no llené eso, yo no nada. Ok, no te preocupes, para confirmar 2 cosas. ¿Tu fecha de nacimiento es 10-24 del 60? Sí, correcto, perfecto. Y ahí tú le das una afirmación positiva. Ah, tu dirección es 1520 Northwest Second Street, Hialeah. Sí, perfecto. Ya, aunque te dijo que no lo había llenado, ya tú tienes su información, por ende, esa persona no tiene por qué no escucharte.
Pues mira, yo, mi trabajo es sencillo. Yo soy el evaluador asignado a los casos para verificar a qué productos cualifican las personas. Como sabes, son productos que están regulados por el Estado y nos piden que vayamos donde ustedes para entregarle la información y ver que no sea nadie aplicando a nombre tuyo. Y ahí está haciendo el compromiso de que quieres llegar a esa persona, de que tienes que entregárselo y que no haya fraude para que no lo vea de otro punto de vista. Esto toma entre 10 a 15 minutos. Yo voy a estar en tu área entre el día viernes y sábado. Pregunta que te hago, ¿tú estás trabajando, estás retirado, estás incapacitado? Depende de lo que la persona me conteste, le digo, ¿y para ti es mejor en las mañanas o en las tardes? Porque tú tienes que tener el control en todo momento sobre la conversación, no lo puedes dejar a ellos que te vayan diciendo lo que tú quieres, lo que tú tienes que hacer. Ah, pues mira, tengo un espacio por la mañana, pues mira, la mañana tengo un espacio a las 10 de la mañana y uno a las 8, ¿cuál para ti es más conveniente? Que ya ahí vas buqueando tu agenda según el escenario. Si pongo tu dirección en el GPS, me tira directamente frente a tu casa, porque quiero estar seguro que la dirección que voy a marcar me lleva a donde yo voy. ¿La casa tiene números afuera o de qué color es tu casa? Ah, es roja, o es verde, o es anaranjada, el color que sea. ¿Ok? Y cuando yo llegue, yo me estaciono en el driveway o me estaciono afuera. ¿Cómo es más cómodo para ti? Y a mí esa parte me gusta mucho, la del driveway, porque ahí normalmente me tienden a decir qué carro tienen y qué color, para yo estar seguro que estoy en la casa correcta. Por último, siempre termino, ya que la cita está hecha, ¿tienes lápiz y papel? Porque a veces tú se le dices a las personas y de mente se les olvida, pero con un lápiz y un papel, ellos tienen, anota mi nombre es Ricardo Mojica, mi número de confirmación es JR2, y yo voy a llegar en un carro color gris. Y ya con esa parte, ya le estoy dando la información que ellos necesitan saber sobre mí. Y así prácticamente es que yo trabajo mi script normalmente. Bien importante esos primeros 10 segundos cuando tú llamas. Ahí tú tienes que hacer el clic, porque si no caíste bien, si no lograste entenderte claro, vas a tener problemas. Porque coges la atención del cliente, ¿verdad? Correcto. Porque si entras mal y no coges la atención, ¿te hacen qué? Sí, te van a enganchar en la cara. Me encanta. Por eso, otra parte. Yo en esa parte voy rapidito siempre. Hola, buenas tardes. Te habla Ricardo Mojica de la Oficina de Beneficios de Miami. Te estoy llamando porque tú llenaste una aplicación por internet buscando información sobre programas de gastos finales para confirmar dos cosas. Tu fecha de nacimiento y tu dirección, ya. No te tardaste mucho. No, tampoco quieres sonar como un telemarketer. Sí. Otra parte que me tomé atención fue cuando estabas hablando de cuándo están disponibles, mañana o pasado, tú sabes. No es como simplemente hace, ok, mañana tú prefieres a las 9 o a las 10, porque después dicen, no estoy disponible, porque perdiste tu oportunidad para encontrar y averiguar que si tienen algo o no tienen nada. Tú sabes, ¿me entiendes? ¿Cómo estoy explicando? Correcto. Estás abriendo la oportunidad de la cita, para que no haya una objeción o nada. Y quitar toda la razón, que pueden decir no, que no van a estar ahí. Okay. Correcto. Me encanta. Los leads que tú usas, ¿ellos tienen el favorite hobby? Algunos sí, algunos no. Los que estoy utilizando ahora mismo lo tienen. Y si tienen el hobby, ¿lo dices primero o después? ¿Qué dices porque estoy haciendo? Lo digo después que termino la parte de programas de gastos finales. Okay. Como que para confirmar la información, me pusiste aquí que tu hobby favorito es fútbol. Ah, sí, a mí me encanta el fútbol. Ok, tu fecha de nacimiento es esta y tu dirección es esta. Ya llevas 3 sí corridos. O sea, ya tienes la conversación en positivo, que es lo que tú necesitas. Sí. Y siguiendo esos sistemas de sacar muchos leads, ¿cuándo tú empiezas a llamar? Yo llamo, bueno, nosotros hoy llegamos a la oficina a las 8 de la mañana. Si tú llamas de 8 a 9, tú tienes una ventaja sobre el resto de las personas. Y es que a las 9 de la mañana empiezan los telemarketers. O que a las 8 de la mañana es una hora crucial. Y según lo que he escuchado en la oficina y los estudios que han hecho, se te pierde $76,000 al año por no empezar temprano. Así que es una buena motivación para empezar temprano. Llamo normalmente desde 8, como a 11 y media o 12 como mucho.
y otra vez vuelvo a tocar el teléfono ya a las 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, si no logré buquear mi día como lo quiero. Una pregunta, Ricardo. Hola, yo soy Isabel. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo estuve llamando el día de hoy, ¿verdad? Y en una de esas llamadas, la dirección estaba errónea. ¿Cómo manejas tú cuando se supone que deberías de tener, ah, sí, esa es mi dirección, sí, ese es mi número de teléfono, sí, ese es mi correo, pero entonces, ah, no, esa no es mi dirección, y la persona duda, ¿cómo manejas ese no? Mira, pues normalmente yo lo que me voy es, pues a lo mejor fue que te mudaste recientemente y tenías los datos viejos, ¿sabes qué? ¿Tú sabes cómo se generan estos leads? Estos leads es como entras a una plataforma y sabes que al lado dice sign up en Facebook o algo así. Una vez tú le das ahí, se queda la información que tú tenías, ya sale tu nombre, tu teléfono y tu dirección, lo que tú tenías puesto, no importa si ha sido viejo. Y ahí pues normalmente lo que hago es que le digo a la persona, mira, pues ¿cuál es la dirección que tienes actualmente? Y muchas veces me la dicen, si no, tampoco me detengo. Le digo, ah, pues parece que esto no lo habían actualizado en esta parte. Sigo con mi script y al final cuando voy a sacar la cita, a coordinar la cita, le digo, ok, confírmame la dirección actual que tú tienes. Y ahí pues sigo escribiendo y ya la tengo actualizada. Se la repito nuevamente y ya. Si la dirección realmente me suena mal, yo normalmente tengo un celular en las manos, lo que hago es que tiro la dirección en el GPS al momento que voy hablando para estar seguro que la dirección me salga. Ricardo, buenas tardes. Cuando estás terminando la llamada, ¿qué haces tú para que el cliente o el prospecto tengas la seguridad de que él sí va a memorizar? Porque la mayoría de personas con las que ya hablamos son señores adultos. ¿Qué haces tú para que esta persona tenga presente esta cita que vamos a realizar? Pues como te dije, siempre le pregunto al final. ¿Tienes algún papel y lápiz para donde puedas anotar? Cuando me dicen que sí, o me dicen, dame un momentito en lo que lo busco. O no, no lo tengo, pues no te preocupes, yo espero en lo que usted lo busca. Acuérdate, tú estás dando comando en todo momento, tú le estás diciendo lo que tiene que hacer. Ahí va la persona, busca mi número de confirmación en JR2, por si llegara otra persona y no te dice esto, sabes que no soy yo. Y ahí le digo, ponlo en un área donde tú te acuerdes, ya sea en la nevera o algo así, para que Danny Weiss lo está escribiendo, que no es mental. Claro que sí. Y otra preguntita, Ricardo. Con respecto a los leads, ¿qué efectividad estás teniendo? Tengo entendido que compras de diferentes compañías y tú no te casas con ninguna. Tú la vas cambiando. ¿Pero qué efectividad estás teniendo? Pues mira, en este listado que estaba hablando que tenía en las manos, este listado yo lo usé el último día de llamadas, que fue el lunes. Y el lunes, en una hora, saqué 7 citas, solamente de un listado. Pero todavía aquí quedan números que puedo seguir llamando, que tengo la oportunidad de sacarle más provecho. Aquí yo lo más que le puedo decir a las personas es que en la medida que se van enfrentando al proceso, van a coger más experiencia y van a poder desarrollar mejor las objeciones, qué tan rápido van a coordinar las citas. Porque esto es como todo, mientras más veces tú lo intentes, vas a caer en un momento donde te vas a engranar y lo vas a poder hablar fluidamente y te va a salir más fácil. Claro que sí, hermano. Una pregunta. ¿Cuál es la objeción que más te ponen los clientes en el momento cuando tú llamas? Pues mira, siempre está el que hay, yo no llené eso. Esa es una de las objeciones más básicas. Pero de igual manera, si tienes un hobby puesto, ya con esa parte tú quitaste esa objeción. Mira, me pusiste aquí que mi hobby, por ejemplo, uno de los que tengo aquí dice jugar con mi perritocito. O sea, es obvio que lo escribió una persona, que no fue que nadie lo puso. Y vuelve y sigue retomando el script tuyo. No, yo no me dejo llevar por las objeciones que me digan que no ni nada. Yo voy con mi script es terminar de decir lo que yo estoy diciendo desde el principio hasta el final. Claro que sí. Yo tengo una pregunta. Dime. Ricardo, no tengo tiempo para esto. No tengo tiempo ahora. Voy a colgar. ¿Qué tú dices? Sí, yo entiendo que usted es una persona ocupada. Yo también tengo muy poco tiempo para estar en el teléfono. Simplemente te estoy llamando para ver cuándo yo puedo pasar por la entrega, darte la información que tú pediste por internet. Ya. Porque
tengo razón en decir que muchas, varias veces los clientes van a pensar que lo vas a aguantar para el teléfono para más o menos una hora, y no es verdad. Necesito 2 minutos y ya, colgamos, ¿verdad? Sí, lo que estás buscando es el espacio para la cita. O sea, no tienes tiempo, perfecto, yo tampoco. O sea, tú te estás dando tu lugar. Y de igual manera, aunque tú no tengas tiempo, lo que yo estoy buscando es cuándo y a qué hora. Dime, voy a estar en tu área mañana y pasado. ¿Qué momento es bueno que yo pase? Yo salgo a las 5, para las 6 estoy en tu casa. Bye. Eso se llama un quick set. Exacto. Mira, me encanta la energía. Y como todo es en actividad y actitud, ¿verdad? Tú sigues llamando. Si no contestan, no sigues llamando. No es, tú sabes, no quiero que piensen los nuevos que cada persona que firma, que hacen la forma, que van a contestar cada vez que uno llama la primera vez. No, no van a contestar porque se creen que son telemarketer y tú sabes. ¿Tú me entiendes cómo lo explico? Y por eso hay que seguir llamando y seguir con más leads. Y por eso también tenemos que tener una época entera en el día para pasar mucho tiempo llamando. Sí, ¿verdad? Mira, para mí es bien importante la estructura cuando uno está llamando, porque eso es lo que a ti te va a decir que estás haciendo bien, que estás haciendo mal. Mira, esto, por ejemplo, yo siempre uso el dial tracker. Aquí no saqué cita y hice sobre 90 llamadas. No saqué ninguna cita, pero si te fijas, yo estoy poniendo desde que yo empiezo a llamar 12:35, 12:48, 12:54. ¿Eso qué quiere decir esto? Que yo no estoy perdiendo el tiempo en el teléfono. Yo llamo al cliente 3 veces corrida, no me contestaste, voy para el otro. 3 veces corrida, no me contestaste, voy para el otro. 3 veces corrida. Y así sucesivamente me mantengo en actividad. Pues a las 7:10 y ya a las 8:10 tenía 7 citas, que están casi todos los cables buquíes. Pero tienes una guía sobre lo que estás haciendo y así, porque por ejemplo, a veces la gente dice, no, yo voy a llamar. Y yo voy a llamar es que hizo 3 llamadas, se cogió un break. 3 llamadas más, te cogiste un break. Y no le estás dedicando el tiempo que te mereces y los resultados que puedes tener son demasiado buenos como para perder el tiempo. Ricardo, una pregunta. ¿Cuántas citas semanales tú sacas? O sea, llamamos semana de lunes a miércoles, cuando llamamos lunes, y de jueves a domingo. ¿Cuántas citas tú logras coordinar en estos días? Bueno, yo en verdad, mi visión es por lo menos 30 citas a la semana. En esos 2 días, para hacer citas reales, trato por lo menos por cada día de coordinar de 8 a 10 citas. No siempre salen, hay veces que salen más, hay veces que salen menos, pero el número overall en la semana son 30 citas, porque vamos a poner que de 30 personas que tú llames, que tú busques, tú te puedas sentar con 20 reales, sin contar los no-show. De esos 20 que tú te pudiste sentar, depende de tu experiencia o tu in-home, pues va a ser el resultado. Por ejemplo, yo voy a John cada vez que pone una foto. O sea, está teniendo una buena actividad, pero en la medida que él va mejorando esa actividad, es más cierre, obligatoriamente, porque ya él sabe lo que la gente le va a decir de antemano. O sea, yo busco por lo menos 8 citas, 10 citas por día, si lo puedo hacer. Así mismo, me encanta. Yo me imagino que lo más que 20 personas aquí, en este Zoom, tienen varias preguntas. Y si está bien con usted, le quiero dar como 5 o 10 minutos que el equipo, si quieren hacer unas preguntas, quita en el mute y ahí a la orden está Ricardo. Si tienes el tiempo, Ricardo, ¿está bien? Vamos, vamos. Hola, yo soy Margarita. ¿Cómo estás, Margarita? Sí, bien, gracias. Soy nueva en esto, pero me llamó la atención que dijiste cuando estabas haciendo las llamadas, que dices que estás hablando de la oficina de beneficios finales, ¿es así? De Miami. La oficina de beneficios de Miami. Oficina de beneficios de Miami. Si tú me llamaras a mí, yo aquí, te diría qué oficina es esa. ¿Qué me responderías?
Yo te diría, yo estoy en la oficina de Boca Ratón, ahora mismo nosotros trabajamos con Family First y tenemos un área que se dedica a hablar con las personas mayores sobre sus programas de gastos finales. Ok, lo que pasa muy es que, bien. Por ejemplo, si tú pides lead... Ay, lo perdimos. Sí. No te escuchamos, Ricardo. Te dice que viene de la oficina de beneficios. Entonces ellos tan pronto tú pones la orden, ellos te envían un mensaje de texto que te dice eso. No me escuchan. Hello, ¿me escuchan? No. ¿Me escuchan? Creo que no. ¿No? Creo que se cayó. Ah. Dame un break, que no sé por qué. ¿Me ven? Oficina de beneficio. No, no te vemos. Déjame ver, no te vayas, déjame ver si puedo entrar por el otro lado. Ahora pero no sí, te ahora vemos. Sí. ¿Me escuchan? Ahora sí, te vemos y te sí. Escuchamos. Sí. Ah, pues perfecto, no sé qué pasó, parece que es la señal. Pues mira, que cuando yo compro, por ejemplo, si tú compras los leads de Leadbank te dice que viene de la oficina de beneficio. Por ende, ellos le envían un mensaje. Le envían un mensaje a la persona que dice eso mismo. Y eso es lo que tratamos con eso. Ok. Gracias. Seguro. Y si no viene de Leadbank, ¿qué decimos? Nada, lo mismo, oficina de beneficios de Miami. Es bien raro que alguien te refute eso. Eso se lo ponen ustedes en la mente. Pero la realidad es que eso no es nada que a mí me pregunten. Solamente una persona me ha preguntado, ¿y qué oficina es esa? ¿Qué beneficio? Una me preguntó hoy. Sí, pero pasa y nada, tú sigues con el tuyo. Cuando te preguntó eso, ¿qué tú le dijiste? Yo le dije, bueno, tenemos varias oficinas, tenemos en Miami, tenemos en Broward, tenemos aquí, le dije. Entonces, la mía está en Coral Springs y, bueno, pero es que usted me dijo de Miami. Yo le dije, sí, pero nosotros tenemos control de toda esa área, la área de Miami, la de Fort Lauderdale, y ahí le quité, porque me seguía preguntando. Exacto, no te mates en eso, tú contesta lo que vaya a contestar y sigue con tu línea, no te preocupes. Ahí lo tienes que desviar de la conversación. Lo otro que puedes hacer para eso es que cuando vaya a llamar, como tú estás viendo la dirección, pues le dices en el área que ya está. Exactamente. Porque en el mismo tiempo ahí va a estar Google la dirección. Eso lo aprendes con la práctica, porque te vas a dar cuenta de lo que te dicen y cómo tú puedes mejorarlo y ya. Armando ahí tiene la mano subida. Cuéntame. Hola, buenas tardes. Buenas. Sí, ¿cómo tú diste, le haces si una pregunta, si estás hablando con un lead que tienes que estás llamando, estás haciendo llamada, ¿verdad? Y la persona está insistiendo en saber precio y dice, no, pero es que ahorita con lo del COVID y esto, te dando objetivos ridículos, ¿verdad? Que para tratar de cancelar o cerrar la llamada, ¿cómo tú puedes sacar esos objetivos y para que él no siga insistiendo la persona en, pero ¿por qué no me puedes decir precio? ¿Por qué tienes que venir acá a la casa y decirme precio? Porque lo que pasa es que, como yo te dije en el script, mi propósito es que yo soy el evaluador asignado a los casos para verificar a qué producto te cualifica y para asegurarme que no sea nadie aplicando a nombre tuyo, tengo que llegar a donde usted para ver que usted esté en buen estado de salud, que no esté confinado a una cama o que no esté en un hospital, que son las cosas importantes en esa línea. Segundo, con respecto al COVID, con mucha mayor preocupación ustedes o de rapidez, usted debería buscar estar asegurado, porque si usted le pasa algo y no tiene un seguro, realmente su familia va a estar en riesgo. Ok. Yo siempre me voy en la parte de buscarle cómo poder ayudarlos a ellos en la protección, y en cuanto a la objeción de no llegar a la casa, no se puede hacer por teléfono. Yo, mi trabajo no es darte precios por teléfono, porque ¿de qué me vale a mí que yo te diga un precio si yo llego ahí tú estás encamado y no puedes ni respirar? Estás con oxígeno. Te voy a decir, es como
como yo llegar a la casa y sentarme con la persona y darle un precio sin haber corrido un prescription check. Estoy perdiendo el tiempo porque yo le puedo dar el mejor número. Y cuando lo tiro me sale que para darle la ciudadanía le dieron un medicamento para la memoria. Ya se me cayó todo. Claro, claro. Pónganse siempre gracias. Ustedes en la parte donde ustedes son los que tienen el conocimiento, que dominan el producto y que realmente su trabajo es verlos a ellos físicamente. Me ha pasado que me dice, ah, no, yo no te puedo dejar entrar a la casa. Perfecto, yo no necesito entrar a su casa. Yo te puedo mostrar mi ID desde la entrada y tú me enseñas la tuya desde la ventana. Yo me siento ahí al frente y te oriento. Si lo quieres firmar, sale un momentito, me pones la firma y ya. Yo tengo show, yo tengo antibacterial, yo tengo mascarilla, tengo guantes. ¿Qué necesitas? Excelente. ¿Y qué tal si alguien te está diciendo, te está diciendo que oh, pero es que yo vivo de Social Security y de esas cosas? Like, ¿te está dando excusas así? Pues bien fácil. Si está solo, si está acompañado, probablemente le voy a preguntar. Siempre me voy por la línea de las emociones. ¿Estás con tu esposa? ¿Están los sí, dos? Yo le pregunté, pero vive solo. Ok, pues ahora mismo, si usted le pasa algo, ¿quién es la persona que se encargaría de resolver esto? Ah, mi hijo. ¿Y dónde vive tu hijo? Ah, vive en Chicago. Ah, pues vamos a ponerlo desde este punto de vista. Tu hijo, al momento que tú te mueres, tiene que faltar a su trabajo. En su trabajo, lo más que le van a dar libre por una muerte de un familiar son 3 días. O sea, aunque tú sabes que esto lleva más tiempo que eso. Adicional a eso, tu hijo tiene que resolver el funeral tuyo acá. ¿Tu hijo tiene el dinero para poder hacerlo? Adicional a eso. Si yo tengo el dinero, cuando las personas mueren, muchas de estas personas viven alquiladas en la casa, hay que deshabilitar esta casa porque si no se va a quedar el dueño con eso. ¿Y tu familia qué van a hacer? ¿Dónde van a poner eso? Todo eso conlleva dinero, por eso es que ahí es que tú le estás sacando valor cuando tú le presentas, sobre todo a la cosa. Y al final del camino, si no lo que le vendo es, mira, ¿qué es lo que tú quieres? La cremación, un funeral. No quieres gastar mucho dinero, yo te recomiendo que por lo menos dejes $5,000, porque realmente es una carga económica que le va a tocar a otra persona que no le toca, que usted tiene que ser responsable. Gracias. Ricardo, una pregunta. Hablando de los leads, ¿cuáles son los leads que recomiendas para que los demás compremos que te están dando resultados, los leads? H, en verdad, yo pienso que todos los leads son buenos, honestamente. No, no te voy a decir que tengo uno favorito, porque la realidad es que yo compro de cualquiera. El lead, el que vas a hacer el trabajo para que salga, eres tú, no es más nadie. No es que si esta compañía es buena, que si la otra es mejor. Mira, los leads todos te van a dar la misma información, el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, y como mucho un hobby, el email. Fuera de eso, el que te tienes que encargar de hacer el trabajo eres tú. Yo llamo los leads con chance, a veces no me gusta, pero esa cosita. ¿Tienes, ¿tienes un agente que vino contigo de Puerto Rico, que recién llegó? Cuando sí. Yo lo conocí, estaba trabajando con leads de Second Chance, que casi nadie quiere trabajar con él. ¿Y cuánto vendió? El primer mes vendió 10,680 y pico, porque lo estábamos hablando ahorita. Y todos fueron leads de Second Chance, así que... Te voy a decir los datos exactos, porque hicimos un podcast ahora mismo de eso. Se hizo 10,600 algo y gastó $1,000 en leads solamente. Es una inversión que le está sacando un retorno de 10 veces, donde eso es un no-brainer en cualquier lugar. O sea, claro que sí. Gente, pónganle atención a lo que están haciendo. Realmente les recomiendo que antes de empezar a llamar, escuchen un podcast de los del mismo Family First para que su mente vaya puesta en lo que ustedes van a empezar a hacer. Que no tengan ninguna preocupación ni nada y que realmente designen ese tiempo para las llamadas. Saquen todo lo que los distraiga del lado. Si vete a un sitio que realmente tú estés tranquilo, que lo puedas hacer, por lo menos en mi recomendación. Si las personas están comenzando y no tienen la experiencia, yo les recomiendo grandemente que vayan a la oficina. Porque en mi casa solo yo llamando, sí puedo llamar, pero la realidad es que si yo estoy haciendo un foul en algo o algo no me está saliendo bien, ¿quién me va a corregir? Sí. No me va a corregir nadie. Si yo estoy en la oficina y yo te escucho hablando algo y que no va, me voy a acercar a donde ti, te voy a decir, ok, si tú dices esto un poquito mejor, pues vas a tener un resultado. Es más, Sandra, ¿qué hicimos hoy por la mañana? Quítate el mute. Sí, seguro, hoy lo hicimos por la mañana.
yo me la escuché llamando y le dije, mira, yo haría esto un poquito más rápido. Y que tú ahí lo cambié todo. Lo cambié y resultó. Me traicionó. Sandra, ¿y sacaste cita de un lead de más de 4 meses? Sí, un lead de los, y de los nuevos que compramos ayer, no salió ninguno, hasta ahora no. Voy a volver a chequear a las 6 de la tarde. ¿Cuántas veces llamaste a cada lead? ¿Eh? No, ahora, yo repito, ahora a las 6, como tú me dijiste, voy a volver a repetirlo. Mira, Gary, dame un minutito, espérate. Se va a caer el Zoom. ¿Quieren brincar para atrás de nuevo aquí cuando se acaba? Dale, yo no tengo problema. Sí. Pues déjame pararlo aquí y vamos a brincar de nuevo. Volvemos a entrar. De nuevo. Dale.